no estuviera habilitado, no hice nada incorrecto, eso lo he planteado bien a la justicia, pero quizás cometí alguna estupidez, ¿no? Por admitir que 10 casos, como consecuencia que se negaron a ser vacunados en el lugar donde bien tenían que vacunarlos, que eran en el hospital Posadas, que aparecieron por el ministerio, ¿no? Un día que yo no estaba, bueno, una cosa rara, pero a la distancia pienso que no, por ahí me lo dicen mucho, no pudo haber sido fortuito, eso. Algunos creen que fue una emboscada, digamos, ¿no? Una cama, como dicen los muchachos, pero bueno, ya eso pasó y me enteré porque la prensa ya tenía la información que me habían pedido la renuncia, ¿no? Hubiera querido hablar y explicar que todos los casos estaban involucrados por ser personal de salud, por ser personal estratégico, por tener la edad o por tener una patología. Muy fuertes las declaraciones de Ginés González García. Adolfo Rubinstein, ¿le hicieron una cama al exministro de Salud? Mira, yo creo que fue probablemente la gota que rebalsó el vaso después de, digamos, un año de declaraciones totalmente desafortunadas y una mala gestión de la pandemia, con lo cual, y una muy mala manera de comunicar, digamos, sobre la pandemia. Con lo cual, yo creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora, claramente, volviendo al tema inicial de Luana Volnovich, claramente fue un hecho escandaloso que denotó otra vez la falta de ejemplaridad. Con lo cual, yo creo que más allá de que para mí no fue de ninguna manera un hecho trivial ni una estupidez, fue un hecho sistémico, ya sea había vacunatorios de privilegio en el Posadas, en el Cruce, en muchos lugares. O sea, era claro que no era un hecho aislado. Sí, no había llegado a la antesala del despacho del ministro. No fue un hecho aislado y yo creo que eso sacaron de encima, digamos, para algo que yo dije una vez, es como que, y él acusó obviamente al perro Berbisky, el perro lo tiró a los perros, claramente, y nadie en el gobierno lo defendió. Ahora, lo más penoso de todo esto era que era un hombre que más allá de sus desatinos cometidos en el último tiempo, yo creo que él ni en la peor de las pesadillas soñó con terminar su carrera sanitaria y su carrera política de esta manera. Uno podría decir fue injusto porque la verdad que Ginés tenía todo un nombre en la salud pública en nuestro país y había hecho una excelente gestión, digamos, hace 15 años. La terminó de la peor manera posible y ya no lo digo ni siquiera por lo personal, que bastante afectado estuvo en su momento por él. Pero la verdad es que yo lo lamento muchísimo, pero la realidad fue que terminó, digamos, con digamos, asumiendo las consecuencias de lo que fue una muy mala gestión en un gobierno que claramente lo tiró a los perros. Y además devorado por una cultura perversa del poder, ¿no? Porque, a ver, cuando él dice, le echa la culpa a Berbisky y dice toda una serie de mentiras. O sea, acá el fondo de la cuestión es que la clase política argentina y sobre todo el perokirchnerismo, que es el que más gobernó desde el regreso de la democracia hasta ahora, se autopercibe como superior moralmente. Ellos merecían ser vacunados antes. Eso lo dijo claramente Zannini, ¿te acordás? No, bueno, lo dijo claro. El presidente. El presidente dijo increíble. Que saltearse la cola no era delito. Cuando nadie estaba cuestionando si era un delito penal, estamos hablando de un hecho ético y moral gravísimo. Y además una sucesión de hechos. Ahora, hay un hecho, para mí, el más grave de todos, al margen de que desde el comienzo de la gestión, ¿se acuerdan que dijo, por ejemplo, que no iba a llegar a la Argentina la pandemia, cuando ya todo el mundo sabía, gente que no estaba ligada a la medicina, que esto efectivamente iba a pasar? Pero al margen de la cuestión profesional, hay un manto de dudas sobre los negocios alrededor precisamente de las vacunas. A ver, me parece que hay dos cosas. Primero, los prejuicios ideológicos, prefirieron alinearse con Rusia, prefirieron alinearse con China, prefirieron, digamos, no tener la Pfizer en su momento. Ahora, más allá de las cuestiones ideológicas, ¿hay un negocio como en su momento denunció Patricia Bullrich? Yo no podría decirlo, no tengo ninguna evidencia de que existiera negocio. Lo que sí te puedo decir, y ahí coincido, es que hubo una fuertísima inclinación ideológica y geopolítica en la contratación y la negociación con las vacunas. No tengo absolutamente ninguna duda. Si detrás hubo un negocio, la verdad que no, yo no lo sé.
pero claramente la elección de, digamos, de la Sputnik, de los, digamos, de todas las negociaciones con China, claramente tuvieron que ver, inclusive la elaboración de la famosa ley que después se tuvo que enmendar, que fue una ley hecha, digamos, a medida para, digamos, para por la diputada Moró, ¿no? Por la diputada Moró. Recordemos que había una cláusula de indemnidad que es lo que impidió que llegara la Pfizer. Claro, no, pero son dos cosas, Pablo. Lo de la negligencia, que fue esa, la famosa cláusula de negligencia, que fue la que pusieron la diputada Moró, en realidad hizo caer el acuerdo comercial con Pfizer. Pero después hay otro, que era el artículo 9, ahora no recuerdo bien, que hacía que se, digamos, que la ANMAT, que tenía protocolos y procedimientos muy claros y transparentes para la aprobación de nuevas vacunas o moléculas, se salteara y quien aprobara esa aprobación de emergencia estaba a cargo de la autoridad política con una recomendación de ANMAT. Que eso fue cuestionado, yo lo cuestioné en su momento, no porque desconfiara de los datos de la vacuna de la Sputnik V, que después salieron las publicaciones, sino sobre todo porque se había hecho un procedimiento diferente al que se había hecho, por ejemplo, en su momento con Pfizer o AstraZeneca. Entonces, la verdad que ¿por qué ocurrió esto? No está demasiado claro. Tenía muchas ganas de hablar hoy Ginés González García y también se refirió al presidente Alberto Fernández, esto decía. No me parecía justificable lo que pasó conmigo y se lo dije. Creo que siempre uno quiere conducir, tiene que bancar, si no es difícil. Precio de información de este muchacho es nada. Y yo no pude hablar. Bah, me dijeron que renunciaran. Yo soy un tipo disciplinado, soy peronista. Obviamente el presidente de la Nación es el presidente de la Nación, tiene derecho a solicitar de sus colaboradores la conducta que quiera, pero no había pasado inclusive con casos para mi gusto peores que el mío, ¿no? De algunos miembros del Ejecutivo, pero bueno, ya está, eso ya pasó, no tiene arreglo. Claro, algunos él casos está, peores que el mío, ¿no? Él está, claro, lo que dice es, bueno, finalmente esto formaba parte de toda una cultura de gobierno y el que pagué el pato de la boda fui yo, ¿no? Porque recordemos que en Santa Cruz hubo diputados, intendentes vacunados. Esto fue un plan sistemático de vacunar primero a los propios. Esa, Laura, era la pregunta que le quería hacer a Adolfo, habiendo sido exministro de Salud. ¿Cuánto es el nivel de injerencia que un ministro de Salud tiene cuando vos fuiste en la presidencia de Macri, ¿no? Pero me quedo con el término disciplinado. El término disciplinado lo tomás como diciendo tuve que aceptar estas vacunas y de esta forma la contabilización de testeos, los testeos que llegaron, ese disciplinamiento. Que me suena raro ese término. No, bueno, pero eso es una cultura, recién lo decía Laura, es la cultura peronista, o lo decía Ginés en realidad, es la cultura peronista de decir, es la cosa de lo orgánico, yo soy orgánico, así que me debo, si el presidente dice, no, obviamente, hay ciertos hechos que uno puede cuestionar, definitivamente. Ahora, yo creo que no se puede cuestionar, o sea, uno tiene un marco ético y moral, y yo creo que lo que ocurrió es un hecho gravísimo, ético y moral. Pero ojo, la razón por la cual se fue Ginés, no, en mi opinión, no fue esa, fue por una pésima gestión de la pandemia, desde que el virus estaba lejos hasta el vacunatorio VIP. Sí, ahora, de todas formas, es interesante el planteo de Damián, porque, para reforzar esta idea, hoy, por ejemplo, Marcelo Saín, en el mismo tono, y poniendo de ejemplo el caso de Ginés, dijo que Perotti no lo salió a bancar. O sea, pareciera ser que hay una ofensiva del kirchnerismo duro hacia el gobierno central, en el caso de Ginés, y hacia el gobierno provincial, en el caso de Saín. Digo, más allá de la opinión política que pueda tener Rubinstein, me parece que efectivamente uno lo que ve es una injerencia muy peligrosa de la política sobre algo tan fundamental en un país como la salud pública en una pandemia. A mí, ¿sabes lo que me suena? Y me gustaría tal vez escucharlo a Rubinstein, que opina, que es como cuando Devido sale a decir, ¿por qué tengo que ir preso yo si en realidad si robamos todos? Y esto estaba organizado desde lo más alto del poder político. Y este es el enojo de Devido. ¿O por qué no habla Lázaro Báez? Porque ahí hay un pacto de silencio. Es un poco lo que está diciendo Ginés. Bueno, ¿por qué yo fui el pato de la boda?
Absolutamente, yo creo que ese es el punto. Es decir, acá es como una suerte de omertá, porque la palabra es muy fuerte, pero una suerte de omertá donde todos tienen que estar disciplinados, nadie puede sacar los pies del plato, independientemente de que el hecho sean hechos de corrupción, ética, moral, etcétera. Bueno, claramente, yo creo que es lo que pasa, el que saca los pies del plato, entonces lo, digamos, tiene serios problemas después. En el caso de Ginés, se lo sacaron de encima, pero de nuevo, se lo sacaron de encima por la gestión de la pandemia y aprovecharon esta volada. Él un poco lo dice. Adolfo, ¿cómo está la gestión de la pandemia hoy? ¿Cómo está la pandemia hoy en la Argentina? Recordemos, tenemos récord de casos. También aumentó un poco la cantidad de muertos, desafortunadamente, aunque en la estadística no se nota tanto. Ahí están más de 1 millón de contagios en solo 12 días. ¿No? Crece de manera vertical el contagio. Bueno, claramente estamos ante una tercera ola, que una subida exponencial de casos en estos últimos días con una variante, que es esta variante Omicron, extremadamente más contagiosa, pero también hasta el momento pareciera ser bastante menos virulenta. Por lo menos está claro que hay un fuerte desacople entre los casos y las complicaciones, y eso, si bien ha aumentado las internaciones en terapia intensiva o inclusive las muertes, está, digamos, todavía la pendiente de las curvas es muy diferente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso me interesa, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si vos me preguntás si las medidas que se están tomando actualmente por parte del gobierno son adecuadas, a mí me parece que sí. O sea, yo estoy de acuerdo con las últimas medidas que se han tomado, sobre todo, pensemos en esto, tenemos 130.000 casos hoy, ¿no? Ayer tuvimos 140.000. Tenemos, cada vez se han hecho más de 200.000 test en estos últimos 2 días. Sí. Y seguimos con una positividad de los test que está arriba del 65%. Esto lo que quiere decir, en pocas palabras, es que hoy estamos frente a 500.000 casos diarios, 500.000 de casos diarios. ¿Por qué? Porque es una variante muy contagiosa, porque elude parcialmente, digamos, la inmunidad, sobre todo para prevenir los contagios, por suerte no las complicaciones, pero esto hace que, digamos, vos que sos periodista económico, es un tema de flujo y stock. Vos tenés, como casi todo en la Argentina. Como casi todo. Vos tenés un alto flujo, que son lo que es los casos, que se están comiendo el stock. El stock parte se está reponiendo porque tiene una tasa de reinfección que es mucho más alta que las variantes previas. Pero aún así, el flujo es mucho mayor que lo que se pueda reponer del stock. Con lo cual, el stock va disminuyendo. ¿Qué es lo que pienso entonces? Es muy probable que esta ola dure muy poco. Respecto a la segunda y la primera. Ahí tenemos una buena noticia. Ahora, Adolfo, por ejemplo, con este alto nivel de contagios, ¿qué hay que hacer con los contactos estrechos? Que alguna decisión que desató una gran polémica. Mira, yo vengo insistiendo en que los contactos estrechos asintomáticos en los quienes están vacunados no se debían aislar. Porque, de nuevo, voy a los números. ¿Por qué? Tenemos 130.000 casos y yo, como te digo, estamos hablando de 500.000 de casos. Suponete que pudiéramos tener la capacidad de detectar mayoritariamente estos casos y tenemos 4 a 5 contactos estrechos por caso, estaríamos hablando de arriba de 2 millones de contactos estrechos por día que debieran ser aislados. ¿Eso cuánto es? Un 20% de la población económicamente activa. Bueno, es lo que activa. Dicen comercios e industrias, hay comercios que cerraron porque no tienen gente. Bueno, es cuánto, es en serio, es entre un 10 y un 20% de la población económicamente activa que debiera estar aislada. Eso te paraliza la economía mucho más que los cierres y el confinamiento del 2020. Y ni que hablar de lo que está pasando con las actividades hospitalarias, con los centros de salud. Perdón, siempre que no tenga síntomas, ¿no? Asintomático, claro, vacunado. Datos de FECOBAS muestran que hay 20% de aislamiento en el caso de comercio y 27% en industria, en el cual, por lo menos lo que yo hablé con la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, muestran que en muchos casos no se sabe bien qué es el contacto estrecho. Bueno. Y está la vivada también. Al menos los empresarios dicen que hay empleados que se avivan y que viven permanentemente. Pero ponele que no hay fraude. Estrecho, ponele, ¿no? Que no hay fraude o que no hay conductas oportunistas. Aún así, si nosotros lo tomamos en serio este concepto, estamos hablando de arriba de 1 millón de personas que, además, la población que está siendo ahora contagiada es la población económicamente activa, que es la que circula, mucho más que, por ejemplo, lo que decía el doctor Semino, que los adultos mayores. Con lo cual, claramente, esto te paraliza la actividad económica, pero también te paraliza la actividad sanitaria, ¿eh? Los hospitales, y eso a mí me consta, están trabajando en este momento con mucho... Bueno, ahora, por suerte, se revisaron los protocolos. Con
con muchas dificultades por la cantidad de contactos estrechos que supera el 20-30% de los profesionales o de los trabajadores de la salud en hospitales. Ahora, o centros. Vos recién decías que esta cepa va a durar poco. Espero. ¿Viene otra cepa? Porque esto es una pesadilla. Si Rubi te la pega con esto, sí, bueno, es el hit del verano. Es una pesadilla. Mira, hay varias teorías epidemiológicas y biológicas al respecto. El coronavirus este es distinto. En realidad, en general, lo que se ha visto con la gripe, por ejemplo, es que con la gripe también tuvo una etapa pandémica, pensemos en la gripe hace un siglo, la influenza de la, sí, de 1918, o la gripe A que tuvimos hace 15 años. En general, son el mismo linaje, va teniendo mutaciones que van eludiendo parcialmente la respuesta inmune, por lo tanto hay que preparar, por ejemplo, vacunas periódicamente. Esto no es lo que se está viendo con el coronavirus. Es como que, si bien el ancestro tiene un ancestro común, como si fuera los neandertales, el Homo sapiens, el Homo erectus, es un poco eso. Con lo cual, no necesariamente, digamos, uno ve la historia natural de los virus que en general evolucionan de, digamos, en esta evolución natural, de virus que son mucho más virulentos, pero menos contagiosos, a virus que son mucho más contagiosos, pero menos virulentos, porque el objetivo último de el virus, aunque no sea un organismo vivo, es reproducirse, replicarse. Entonces, si mata a los huéspedes, no sirve. ¿Qué es lo que pasó con otros coronavirus como el SARS, por ejemplo, a principios del milenio, en el 2001, o el MERS, que fue otro coronavirus en el 2006? Entonces, en ese sentido, yo creo, pero de nuevo, estamos hablando del territorio de las conjeturas, de que verdaderamente estamos evolucionando de una pandemia a una endemia y que esto va a terminar bien. Bueno, y que nos quedamos con eso entonces. O sea, que confiere, digamos, protección y que esto va a terminar bien. Y yo espero también que hacia el segundo semestre de este año la cosa verdaderamente mejora. Pero todavía no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose, el uso de barbijo, digamos, el distanciamiento físico. Digo esto porque se han relajado muchísimo las conductas sociales y hay que terminar de vacunar. Me quería quedar con la parte buena, pero bueno, incluimos el mensaje del final. Adolfo, muchísimas gracias. En minutos tenemos acá vamos a hablar con